El mundo es un lugar cruel, hijo. Algunos se aprovechan. Otros somos destruidos. Se dice siempre que es imposible que haya algo malo sin un poco de bueno, y viceversa. Esta es la historia de Horacio Ekran, proyectorista. Por oficio y por herencia de padre, el último de la estirpe de los Lumière. Hombre hecho de fantasmas y de nostalgia, que encontró su refugio en el cine, en medio de máquinas, tinieblas y luces.